El universo está lleno de putos y uno es el tío Roel. Me agarraron comiendo mora, güey. Y quiero te volver. Pica el culo también. Está temprano, está temprano. Ahorita, en una hora. No, 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 voy a repetir, güey. Quiero cantarlo. Una, dos, tres. El universo está lleno de puntos. Y uno es el tío Roel. No mames, está hermosa. Yo tengo una pregunta. Perdón, perdón, compadre, perdón. Soy un pinche naco, güey. Perdón. ¿Qué pasó, compadre? Perdón. Hambre, ya veo. Déjame tuitear que ya estamos en vivo. ¿Por qué? Escucho, La pregunta es: ¿por qué amo el universo? ¿Por qué así le pusiste? Oye, sí es cierto. Entiendo que es una parte como que somos los vergas, Oli y yo, en la comedia. Así lo entendí yo, ¿no? Sí, o sea, somos la verga de todos. De todos, o sea, los que todos. Así fue. Sí, no hay ni un marciano. Pero no es por eso. Okay. No. Cuando empezó este programa, güey, te recuerdo, estábamos haciendo la Radio Squad. Sí, señor. La radio independiente. Y en aquel entonces, como éramos un programa de radio, yo escogía una temática y decía, por ejemplo, hoy vamos a hablar de los amos de la guitarra, ¿no? Y mientras cotorreábamos de un tema que nos valía madre, poníamos una rolita y, por ejemplo, poníamos Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Este es de Guns N' Roses, este es un requinto muy conocido, un riff de guitarra muy conocido. Y así cada semana presentábamos un tipo de amo distinto. Ya. Pero luego ya dejamos de meter rolas, dejó de hacerse la Radio Squad y nos quedamos con el nombre. Hasta metíamos rolas, güey. Así, ¿no? O sea, de que metíamos rolas, de que vamos con una canción de aquí. ¿Pero este sí va a YouTube, el Amo del Universo, o no? El original no. Ok. El original era solo por la Radio Squad, la radio independiente. Oye, hay es que ahí en Radio Squad, ahí en Spotify, ahí, o sea, ahí te encuentras como 12 capítulos en... Sí, hay unos cuantos, sí. Estamos esperando poder subir más episodios. Primero teníamos la bronca que no nos dejaba entrar como podcast. ¿Por qué razón de Spotify? Pues no sé, es pedos de Spotify, ¿no? Y luego dijimos, bueno, nos vamos a meter en el lado de humor, y ahí nos dejó subir unas cosas a manera de disco. Y luego tuvimos que pausar todo, sin decir mucho, ¿verdad? Sin decir mucho. Aguas, pero si puede decirlo, si no, no. Aguas con lo que dices porque nos quieren. Pausaste y ya. Vamos a decir. Se pausó ya. Había un problema ahí, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar un usuario porque tenía dado de alta otro correo que iba a dar otra cuenta de. Ya entendí. Entonces, ya entendí. Por eso no hemos subido nada desde hace un chingo. Okay. Pero, hey, Luke Jonathan está con nosotros. ¿Cómo estás, Luke Jonathan? No, gracias por la invitación. Te debo este puño desde ayer. Una disculpa. Se lo voy a meter por el que tenía una fisting. No, ya me secó la lágrima. No, o sea... y te va a secar el ojete. Porque me mandaron un clip donde te dejo colgado en la mesa de reunión. Se escuchó. Oh, no. Sí, se siente feo. No sé por qué. No debe. Perdóname. O sea, no es nada, pero es no, algo. No, pero perdóname mucho. Que ahorita camisa, compadrito, está chingona. Nomás que el equipo, Jennifer y los Jets. Sí, el equipo no vale madre. Es de Latin Power, de Sánchez. O sea, la camisa está chingona, pero el equipo sí es muy malo. Él es horrible. Sí, ya se sabe. El nombre de un latino. ¿Eh? ¿Quién es él? Perdóname. Es Mark Sánchez. Hijo de Hugo. Que como es el latino jugador más famoso de tal vez. ¿Y de qué país es? Es de. Creo que es Pocho. Creo o sea, sí, es algo americano. O sea, sí, creo que tiene papás... Venezuela, Colombia... Papás mexicanos. Pero, ¡ah, mexicano! Pero okay. Creció en Estados Unidos. ¡Órale! Mira, para que dejes de ser mexicano, tendrían que pasar unas 4 o 5 generaciones, pero lo dudo mucho. La sangre, el semen mexicano, ahí se queda. Pero te voy a decir una cosa, güey. De repente en Estados Unidos, y te consta, hay banda que la ves y dices, compadre, somos idénticos tú y yo, a huevo. Me veo más mexicano. Gringo yo, güey. Y no hablan español, güey. Son segunda, tercera generación que nacen allá y hablan inglés. Pero traen la cara de Michoacán, güey. O sea, la cara de soqueado de abuelos. Sí, güey, traen la pinche. Pero cara. Son más gringo que mexicano. Sí. A mí hace poquito me pararon en Las Vegas, güey, y te ponen una traductora que se llama. A mí también, güey. Estaba viendo un show y se me empezó a parar. No, lo pararon de. Me pararon los de. ¿Cómo se les llama los que te paran ahí en la. Borde papel? Sí, migración. Y luego te agarran el pasaporte y te mandan a traer a la chota y luego. No mames. Sí, güey. Pero ¿qué te decían? ¿Qué te decían? Te vas a sentir bien mal, cara. ¿Ibas peinado así? Sí, traía palos. No, llegas y acaba y pues luego te interrogan, ¿tú de dónde vas? ¿De dónde vienes? Y la chingada va y empiezan, pero te traen una traductora que se llama Mary. Se llama Mary, no se llama Mary. Mary Kenyanga.
Y la pinche Mari, más mamona, compadre, así que dices, no, no lo puedo creer. O sea, pinche Mari se te olvidó, güey, que tú sí llegaste, o sea, no palita. Sí, güey, o sea, ella sí llegó de mojada. O sea, yo vengo de turista a gastar mis pesos, puñetas. O sea, tú vienes aquí de pinche mojarra, güey. O sea, ¿qué tenés? Sí, a güey, no casa. Mames, o sea, vengo a dejarle el dinero, güey. Olvídate de ser gira en eso. Y la pinche Mari, porque el gringo le decía Mari, de ese punto. Perdóname, es que traes un limoncito aquí en la nariz. Limón. Ah, sí, tal vez es como un gajito. O sal. Mira, el problema es que lo que estoy haciendo, discúlpame. Qué bonito que metiste los dedos otra vez. Ah, pero meto yo lo que es sal. Ajá. Meto algo de limoncito. Limoncito. Y, pues, obviamente, pues, donde hace el... Se pega. Pero es delicioso, continúa. Ya ves que luego la gente dice sus cosas. Oye, ya iba a platicar eso de que la pinche madre. Oye, pero ¿en qué quedó? Si te dijeron, a ver, ¿cuáles son las preguntas? ¿A qué vienes? ¿Cuánto tiempo? El pedo, güey, es de que bendito sea la aerolínea Cagapalos. Ah, sí la contaste, la de... La aerolínea Cagapalos me baja de un vuelo. O sea, yo iba a ir a Las Vegas, no sé, por ejemplo, en febrero. ¿Y no fuiste? Y no fui porque pues dijo que estaba sobrevendido y que la pandemia y que total me tocó a mí el volado y yo perdí, o sea, sí. A mí me dijeron, tú no vas. Más pendejo. Y yo dije, ¿por qué chingado, güey? Bueno, total, en fin, entonces ellos mandan el registro a Estados Unidos y Estados Unidos dice que sí llegué. Entonces cuando yo vuelvo a llegar a Estados Unidos me dicen, no mames, o sea, tú estuviste aquí todo este tiempo. Le dije, no estuve aquí, ¿cómo voy a estar aquí? O sea, después de que te interrogan un chingo, va, de que, ¿cuándo fue la última vez que pisaste Estados Unidos y la chingada? Ya les dije, no, güey, pues no estuve aquí, o sea, estuve en México. A ver, compruébame, no, me dije, todas las historias de Instagram, mira, compadre, estuve en... ¿De qué día quieres? O sea, dime qué día quieres, qué momento quieres. Y ya le comprobé, güey, y el vato me dice, ¿y luego por qué? Y ya el vato ya me dice, es que aquí llegaste por Viva Aerobús tal fecha. Y ya le dije, no, compa, no, bueno, llegué. La culpa es tuya por usar Viva Aerobús, güey. Sí, al chile sí, güey. Chinga, no me digas eso, güey. ¿Tienes porque convenio? ¿Mandé? No, okay. Todavía no. Yo sí, no te voy a decir nada. Cuando lo tengas... Dejamos de hablar más de la aerolínea. No, te dejo de hablar a ti. Sí, no, dejamos de ser amigos, güey. No, oye, pero ya delante de ti no diría esas chingaderas. No, me vale madre a mí. Fíjate que no puedo ser mamador, pero el 5 de septiembre vamos... Es nuestro aniversario. Sí, perdón, dilo. Gus Proal, Macario Brujo y un servidor, vamos a Nueva York a un evento a beneficio. Sí, no, o sea, vamos a trabajar. Van a un evento a beneficio. Nueva York, a un evento a beneficio. Oye, pero eso le vas a decir cuando llegues. No va, obvio. Desde ahorita estoy diciendo que vamos a un evento a beneficio, no vamos a cobrar. Es un evento a beneficio. Ah, es okay. Un evento a beneficio. Ah, la verga, no. 5 de septiembre. Bueno, suena muy. Sí. ¿Qué, o sea, te pasa en el ojo? Sí, la vida no, me da coraje, güey. O sea, que me está dando un pinche infarto, güey. No, es que eso se me hace muy bizarro, güey. ¿Van con el cojo? ¿Ir a Nueva York? No, no, el cojo no puede ir. No, de Fanta como 8 años al cojo. Sí, pedos. En Nueva York. Sí, wow. Cabrón. El pedo es que viajamos por la línea mierda. Porque era la más... No la más barata, pero ahí te va. Es la que mejor se acomoda en los horarios. Porque somos los directos. Sí, la neta sí, es de Monterrey, Nueva York, directo. Pero, qué chingón, Nueva York es otro pedo. Sí, vamos. Oye, ¿van los tres? Sí, ¿nomás los tres o va más? Sí, tiene magia en Nueva York. Un cuate Gonzo, sí, Gonzo, Gonzo, no me acuerdo cómo se apida, uno que estuvo ahí en la... Cogemarranas, creo que se apida. Rumbo a la mesa. Gonzo, Cogemarranas. Él fue el que les contactó allá. Sí, pues él contentito. ¿Y todos tienen permiso de las viejas para ir? Ah, yo ya sé que el mío... Está dando otro infarto. Ya sé que mi permiso, si puedo ir. Y y como vamos a un evento de beneficio, vamos de vacaciones. Sí, sí, sí. Y se atraviesa que ese día hay un pedo ahí en el bar donde vamos a estar, creo que se llama Broadway, no sé qué pedo. Uh-huh. Vamos a estar. Qué bonito. Oye, déjenles platicar una historia que sí, antes de eso, perdóname, ponle pausa. Nada más queremos saludar a nuestro compadre de Burst in the Kitchen, el señor, mi querido Paul. Compadito, ¿cómo estás? Con su guantecito mamador, mira, déjate. Sí, es que ahorita es para que le pases allá al baño. ¿Qué vamos a comer hoy, compadre? Hoy vamos a hacer unas tostadas de costilla. Ah, oh, hijo de puta. Okay. Dijeron que había un vegano. Ella, digo él. Sí, sí, pero... Trajimos con... ¿Se ve bien? Rellena de berenjena.
¿Cómo te caería una berenjena en la coliflor ahorita? Asada. Se escucha muy rico. Sí. Quiero que me hagas comer costilla. Pero quiero sentirlo a mi costilla. El señor Cristian Mesa le prometimos frijoles charros. Ah, claro. Ah, también. No mames, qué chingón, güey. No, gracias al chile. Ahí está. Ya se armó. Yo me estoy cagando de hambre, sí, compadre. Güey. A mí cuando... Ahí te va, güey. Los martes mi vieja no me quiere dar a cenar. Porque me tira la de... No, pues... Vas a ir a tu carne asada. Hay cenas, ¿no? Oye, yo quisiera nomás abrir un paréntesis. ¿Podríamos armarle una turbocheve a Cristian hoy? Creo que lo de caballeros. Lo de caballeros. Cristian y Luke, una turbocheve. Pero sé que cobraron una... O sea, que la gente done, como la semana pasada. Igual, ¿cuánto fue la semana pasada? $50 a que Cristian se por persona. Sí. ¿Qué es más turbo, chela? Es como... No, es más turbo, no, no es más turbo. Lo sacudas y luego... No. Fíjate, como por ejemplo Alfredo García nos manda a saludar, dice, versión de lujo, saludos camijos. Canijillos. Se le hizo la invitación al Cristian Eric Salazar. Saludos a Carla Lucía y pues así aleatoriamente a Nueva Era, Sniper... Mesa Reñuña en martes, dice Jesús Suárez. Saludos de Oaxaca, Juan Carlos Martínez. Qué chingón que vinieron Luke y Cristian. Y son así aleatorios. Son, ¿no? Aleatorios. Sí, totalmente. Yo nada más vengo a ver a qué se le sale a Cristian, ya pedo, ya sé. ¿Qué, cuánto para que Luke se vende una turbochela? Dice Eleazar Mauricio. Sí, $50 per cápita. Sí, señor. Chévere. Güey, mira, yo soy bien honesto, güey. Yo soy malo para el alcohol, compadre. Malo, güey. Y luego... Pierdo la pinche cabeza, lo volvemos. ¿Eso sí eres mala copa? Sí. Oye, no, güey, yo ya pedo, güey, digo puras pendejadas, güey. No mames. Más bien, no me imagino. Ya pedo la cago, güey. Yo creo que, imagínate, yo tengo la idea de que Cristian ya pedo te empieza a decir, pero a ver, güey, ¿cómo le vamos a hacer con el problema que tenemos ahorita con el Producto Interno Bruto? Es teoría, ¿no? Se ponen lentes. Sí, a ver, esto está mal. Sí, no, pero decir, soy malo, güey. No sé. Es la... No sé por qué. ¿Pero tú le das de pedo a cualquiera de nosotros? No, es de que haría de pedo, güey. Me pongo a contar chistes más malos de los que cuento, güey. Tómate una chela, por favor, hombre. Ponte pedo. ¿Puedes ir tú de escribano de contador? Checo, tres tragos, güey. No tengo empatía yo con el alcohol, güey. No nos llevamos una chavecita. Mira, ves, es que me quieres obligar, puñetas. No, o sea, no, ¿por qué a huevo? Estoy diciendo, chingate una. O sea, a huevo. Chingate una. Chingate una. No puedo, güey. Chingate uno, no. Chinga. ¿Culo? Empiezas. ¿Culo? No, es una cosa, güey. Esto se los digo bien en serio. En este medio, señor Checo Mejorado, que tiene más años que yo, el señor Iván Femat, que tiene más años que yo en el medio, te topas con gente que tiene distintos vicios. ¿Estás de acuerdo, no? Algunos tienen el alcohol. Los traguitos. Algunos el cigarro. Algunos la moronga. La verga. Algunos la verga. Y así te vas, ¿no? Te voy a decir una cosa. He conocido cualquier cantidad de adicto a lo que quieras y ninguno más terco que el alcohólico. Ninguno, güey. Sí. O sea, el güey que es pedote es, chingate una chévere. No, gracias. Chingate una, joto, ¿qué? No te hace nada, güey. Una pinche culo con los compas, güey. Estamos conviviendo, güey. Eres el único pinche mamón. Y así te traen, güey. En cambio, culpa. Un marihuano te dice, ¿quieres? No, pues chinga tu madre. Me ¿no? chingo todo yo. Un cocainómano jamás ofrece. No. Nunca, güey. Se la lleva. Sí, no he convivido yo con heroínomanos. Oye, yo acabo de tomar de esa madre, güey, y siento que me puede ir muy mal. Tómale unos tres tragos a la cerveza. Solo hay una manera de saberlo. ¿Tú llevas la cuenta, Corea, de...? Porque ya está, ahí te va, la gente ya está donando, güey. ¿Ah, sí? Mira, Carla puso 19 bolas, Alfredo Márquez 30 pesos, Kevin 20 pesos, Dr. Sheldon Cooper $5, Society, saca la guitarra, Franco, ahorita más al ratito en Twitch, puso 1.99, el King Wong 20 bolas, ya pongan pedo a Christian, Sheldon Cooper ya puso $10, 100 pesos puso Eduardo. 100 pesos puso José Luis Ríos, lo mejor, los velos damos los martes. No mames, $10 más, 20 pesos más, 14, creo que son quetzales, habría que hacer la conversión. Sí, que $5 Laisa Domínguez, 200 pesos Hugo Mejorada, es como tú, es Hugo Mejorada. ¿Mejorada? Raúl González, 50 bolas, $5 Saúl Arredondo, 100 pesos, perdóname tu nombre, Eduardo,
Kevin Doc, otros 20 bolas. Desde Dallas, Texas, Irving León ya puso $5. Gerardo, 20 pesos. $10, Javier Mejía. Si no, cancelo, dice el güey. Si vas a poner condiciones, hijo de tu pinche madre. Ya pongan pedo a Cristian Jesús Estrada. Hagan un amos con las chicas. Nos pegan a gruras, güey. Jesús Tadeo, 40 bolas. Pedro Morales, Jorge Aro. Kevin Flora, Ricardo Ruiz, Marcos Olivares. Y Robson Sandoval. Y Alexis Esparce, Joaquín Rodríguez. Todos están cooperando, ¿eh? Pues, ya está el señor Jesús Patatucci y Luis Coria sacando las cuentas. ¿Crees que con un cuchillo podemos comer hay frijoles ahí, ¿no? No hay. ¿Te acabaron? Aquí, mira. Aquí está de este lado. La orilla. Estas. Sí. A ver, préstamela para no meterle todo el dedote. No manosear. Para evitar lo que viene siendo el manoseo. Qué bueno están. Ya llegamos a $50, muchachos. A los ya. $50. No mames. ¿Ya? Dice Chucho. Ok, ya llevamos $50 turbochela de Cristian. Señor Cristian Mesa. No mames. ¿Qué me toca, güey? La turbochela es. Me voy a sacar el pito, güey. Y me lo aviento así, güey. Tú la vas tomando, güey. ¿Qué? ¿Jalas o hot dog? Chupalanas, hot dog. Sí, pero que eso. Bueno, va. Ahorita, el señor Iván Fermat. Pero ya también. Checa tu mail. ¿Me estás mentando la madre, güey? No. A ver. A nosotros Coria me está diciendo... Ok. No, pues ya. Ya pagaron la turbochela de Luke y de Cristian. ¿Llegamos a $100 ya? Ya, $100. Se mamaron, raza, ¿eh? ¿Vas a hacer esto, Cristian? Saludos a Houston, Texas. Al Chile. A mí me regaña mi jefa, carnal. Atención, güey. Esta déjala aquí. Mira. Vas a hacer... ¡Mame! Es lo más borracho que he hecho en mi vida, güey. Yo nunca he hecho eso, güey. Más párate para que no te manches. Pon la boca aquí, No me vas a hacer una mamada, va. No, güey, no. Ay, como el pinche, el santo comidón. Tienes que tomarle rápido la cheve, ¿eh? Chale, gracias. Pon la boca aquí. Tiene un piquito y tiene... Bueno, no raspa aquí, güey. No, pégate la boca. Ahí. Dale. Toma. Turbochela de Cristian. Cristian de esa vida, cómo le chupa. Mira cómo le chupa, amigo. No, se la acabó, pero... Bien, cayó bien. Chida. ¿Sí aprendiste, Luke? Porque sigues tú. Lo he hecho. ¿Oh, sí? Sí. Sí, soy viejo, o sea. Bueno, ay, se cortó mi compadre. ¿Me regalas una? Yo pensé que de verdad. Oye, pero no entiendo por qué tiene con que ser... Con un hacha. Oye, ¿por qué tiene que ser de lado? ¿Por qué no de frente, compadre? O sea... Porque se le más rápido. O sea, también aquí puede ser. O sea, también aquí tiene el agujero, mal el chile, carnal. O sea, agujerarle acá, güey. Es que supone que cuando tú te me tomas ahí... Una para sí. Compartir con ustedes. ¿Cuánto para que Luke le dé una mordida a la costilla? Oh, eso es buena, ¿eh? Otro 50. Pero a la mía. Ya tiene agujero eso, carnal. Ya tiene agujero. Saludos, Gerardo, Pedro Mendoza, a Racing y su novia Yasmín. Lo único, Luke, es que hay que hacerlo frente a la cámara, güey, porque la gente... Sí. Ah, este güey lo hizo acá bien bonito, güey. Ah, lo dobló para adentro, Pedro. Hostia, parada. Okay. O sea, pero ¿por qué le tiene que abrir de acá? Bien, no, estamos bien. Ahorita, ¿aquí? Detengan las donaciones, ya salió lo... Basta. Una, dos, tres. Bien. Ay, qué rico. Con sufrimiento, le hizo. Bien. Ese. A ver, una turbochera tú. Güey, se la mamó. Esa es tuya, güey. Yo no la voy a tomar porque trae tus babas. Esa tomaste. La cara. ¿Te pego fuerte? Es una cerveza, ah, jale, bien. No tiene tanto alcohol, güey. Leve. Okay. Sí. ¿Ya, pedito? Salucita. Salucita. Por el gusto con frijoles. Yo tomé de esa mamada. Ahorita vamos a hacer una ronda de shots. Okay. No. Una. Ustedes. Va. Todos. Adelante. Nos vamos a ir a la mierda hoy, ¿eh? ¿Qué dijo Luke? Es que voy a manejar. La bici. ¿Has manejado pedo en bici? Una vez, pedo en bici. No sé por qué tengo memoria de ir al el ditch, ¿cómo se llama? El pozo. La grieta. De drenaje, ¿no? Ah, ya, la coladera. Sí, la coladera cada 50 metros y como tardé 2 horas en llegar a casa. Despierto el siguiente día,
y el volante está así y la rueda está así. No mames. Entonces, como... Y había sangre y pelos güeros. Al otro día desperté y había una morra en los diablos. Dijo. Anécdotas de borracho en profesionales. No, es que tengo una cosa. Sabemos que el alcoholismo es malo, pero en la vida del ser humano tiene que ponerte pedo alguna vez porque haces cosas que normalmente no harías estando normal, güey. Sí. O sea, yo tomo mucho, pero me he puesto pedo jete 3 veces en mi vida, güey. Una fue en Moscú. Una fue en Moscú, que casi me muero. Es un mosco grandote, ¿no? No, Moscú. Gasta tu cola, güey. Me picó un Moscú. ¿Qué, puñeta? Estuvo bueno. Ya empezamos con los chistes. ¿Cuál es? Moscú. No me la hagas de pedo ahorita, puñetas. Ya valió verga. Ya no, valió. No valió verga, no valió verga. Y deja que le demos tequila, a ver si no lo no sé por qué dijo Moscú, si me dio un pinche moscote. Oye, mañana Cristian va a tener los tenis del Cristian Mesa van a estar raspados de la punta donde nos vamos a agarrar. Digo. ¡Vámale, culo! Que no le pegues al micro, pendejo. Déjame el pito, carnal. Te pinche cholo pegando. ¿Está prendido esto? Oye, ¿todos sonamos cortados o qué? Yo también, se me notó. Qué bueno están los frijoles, saco. Mira, madre, me hiciste de la madre. Déjame se los cuento, güey. Lo que pasa es que, comentando aquí con mi compadre Paul de Paul de Version The Kitchen, le digo a Chucho, oye, pregúntale a Paul si se puede lo de los frijoles. Y dijo, no, es que ya habían quedado que era pizza. What the... Le dije, bueno, no seas malo, Chucho. Dile a Paul que te saque los frijoles hoy y la pizza para la siguiente semana. ¿Sí te comentó? No, le echó justo tiempo. Ey, ¿sí andas rubio ahora tú, güey? Y sí le sacaron los frijoles. Nada más. Y luego los empujó. No mames. Rubio paquita, güey. Sí, pero como verde, te mamaste, güey. No, es que le cagué con el pinche decolorante. Ok, pues sí parece que sí, sí, no, ya nos dimos cuenta. Ya mañana lo corrí, güey. Es que llegué ayer de jugar softball como a las 12. A esa hora me puse a hacer este pedo. No, pero se ve chido, güey. No, yo lo corrijo ahorita llegando. No, güey. Ahora se más. Germán manda $50, todos una turbochela. Pero estos son frijoles a la charla, carnal. ¿No? ¿Qué son? Son frijoles nomás. ¿Cuál es la diferencia? Mira, pues de que los frijoles a la charra tienen chile, tienen tío, acá... Son veganos, tienen, creo. Tienen, es como, tienen tocino, tienen salchichita. Son chiles veganos. Y, o sea, ¿por qué los chiles son veganos? No comen carne. ¿Los frijoles no comen chile? ¿Eh? ¿Los frijoles? ¿Qué? Son veganos. No los chiles. Dije, chile. El chile no entiende. Es que ahí te va, güey. A ver. El tema con... ¿Sabes lo que es el capsicum? No, el chile no, carnal, hablan español. Es como la sustancia activa que hace que un chile sea picoso. ¿Va? ¿Cómo se llama? Pinches mamadas. Pues dime, güey, el chile picoso, güey, ya, güey, bueno, el cápsico. Tienen ciertas unidades. Hay de 1,000, de 2,000, dependiendo de qué tan picante sea. Sí. Este que están usando es uno muy chiquito, es un chile chico que tiene 700 unidades. Tiene más unidades que San Nicolás. Chile. Están cagando el palo cuando me voy a Chile, carnal. Siempre me están cagando el palo. ¿A dónde vas, duro? Es a Chile, ¿no? A mi casa, uh-huh, puñetas. De la báscula de Scoville. Uh-huh. De la escala de Scoville. Esa mera. Y este tiene 700, uh-huh, Chile. Lo de Fantasma tiene... O sea, las bombitas tienen muy alto... Ghost Pepper, chile fantasma, ¿tú? Tiene... No vales verga. Si no, está el chile fantasma, el California, el chile patuano, uh-huh, y el chile patuano. Son el chile... Son varios, güey. Eso todos tienen 700. Todos tienen 700 unidades. El chile me apoyas. No estoy viendo mi teléfono, tú. Oye, entonces te digo que chinga, la vieja me la estaba chupando. Ah, no, que está... No. La Mali ni viene a ganar, no viene a comer al chile. No, me le vale ver. Nadie trabaja, éramos de los viernes. ¿Quién te dice que venimos a jalar los martes? Nunca, o sea, yo... Te diría que están ganando un chingo de lana. No, me les vale verga al chile. Estamos cenando con los compas. Güey, es que... Fíjate a dónde ha llegado el pedo esto de los trabajos, que yo le digo a mi señora, voy a ir a ganarme el pan para ustedes. El pan. ¿Por qué vienes alcoholizado? Ah, le eché queso, por si se quieren echar otros frijolitos,
Hay queso asadero, se le pone tantito queso asadero. Saludo. Es un puto gracias, genio. Gracias, amigo. Pero como quiera el chile grabar es jale, carnal, al chile, güey. ¿Sí? Es trabajoso, güey. Se no cansa un nada. Chingo. ¿No quieres cerveza? Pues creo que ahorita nos obligan. ¿Quieres una cerveza? No, no. O sea, tú no tomas, ¿verdad? Eres muy, muy, o sea, mi primera chela en 6 meses esta. ¿Neta? Ajá. Wow. ¿Y esta madre qué es, güey? Tequila. ¿Tequila te gusta? Tampoco. Mira. Van a hacer algo conmigo. Pero hay que, pues... A convivir, ¿no? Es una empresa, ¿no? Claro, no, sí. Es ponerse la playera. Voy a poner el ejemplo. Uno y ya, a la verga. Uno. Uno. ¿Un qué? A la verga. ¿Un shot? ¿Un shot? Oye, pero hay caballitos, güey. Hay caballitos. No, caballitos. Yo voy a echar uno normal. Por el COVID. I don't wanna say it again and then and then and then. Esto es de hombres. El COVID. ¡Cada vez te extraño más! Che, compadre, eres otro pedo. No, es... Estás en tu elemento aquí, este, ¿verdad? Esto sí. Es... Nomás falta el pinche grupo aquí, güey. ¿Te pasas todos los días aquí, así, saludos, más o menos? Alfonso Villalobos. Si yo tuviera esta casa, si tuvieras estas oficinas, estaríamos en bancarrota. Ah, cierto, íbamos a hablar que era de bodas, güey. Porque tú dijiste que tenías un chico de anécdotas de bodas. ¿Qué? Yo me aviento de uno así como la pala, ¿o qué? No, te mueres, pendejo. Sí, déjame aviento, no como la pala. No. Medio. Lo voy a hacer medio shot. No es el shot completo, ten. Medio. Nomás, una sugerencia. Franco, dáselo. Chupa limón y luego le das el trago. Chupa limón. Medio shot. Eso no es el shot completo, ¿no? Me sale en el pito, güey. Ya, deja de hablar con tu pito, pinta. Espérate. ¿Quieres limón? Es que ahí te va, antes de que te lo tomes. El limón lo que hace es cortar este... ¿Qué es? ¿El sabor? Sensación de, ¿el sabor? Como que te aprieta la cara. Paul, si eres tan amable de partirme este limoncito. ¿Me puedes partir el ejote? ¡Me voy a tirar, güey! Limón y luego el trago. No, me tiraste un chingo, güey. Bueno, limón. No, está bien así. ¿Primero es el limón? ¿Limón? Pero que se lo chupe. ¿Y si le echo el limón encima? No, es lo mismo. No, sal. Bueno, ahí está. Eso es, está bien, ya tiraste el limón y no le tomas. Mira, me pongo el chile, güey. Es bien poquito, no. Cristian, es bien ya, poquito. Ya, deja de hablar de tu pito, puñetas. Nadie habló de mi pito, güey, tú estás pensando venga. En el de gratis. Uno. No. No, a la caída. ¿Así? Mira, chupa limón. Espérate, déjale, quito las semillas, carnal, porque esas saben bien agrias al chile, carnal. ¿No te has tomado una pinche semilla de limón? Nunca las he tomado. Hombre, carnal, al chile te saben bien agrias, güey. Pero tengo esta pendejada de que solo tomo líquido. Venga, chilimón. No, no te lo traigas y tráigate. Dale, dela. Es bien poquito tequila, güey. El chile no te va a dar nada. No te va a hacer ni pedo, te vas a poner. Ya. Ya, bien papi. Rico, ya, papi. ¿Qué bien pasó? Rico. ¿Todo bien? Eso. Respira. ¿Eso, pájaro? ¿Pájaro? ¿Pájaro? Todo lo que tengo que hacer por sus pinches $50. Al chile, deberían de poner mi tarjeta ahí en tu cuenta. Cálmate. Ya. Vamos con Luke Jonathan, que ya se le pagaron los $50. ¿Limón? ¿Quieres un limón? ¿Limón? Va. ¿Limón? Lime. ¿Halo? Lime disease. ¿Es poquito? ¿Eso, papi? Eso, mi amor. Imagínate eso. Que lo pare un tránsito en las rilas, men. Va a estar como el morrillo que va haciendo caballito. ¡Hágase la verga! Y bien poquito mi compadre Franco. Mira, Franquito. Échale así. Más al culo. Échale más, para que no llore. Échale más, güey. Así, no, le voy a hacer no le des limón, así. No le des limón. Así. Es muy limón. Poco tequila, compadre. Es muy poco no tequila. No le limón. Pero hay más limones, limón. ¿No? Mira. Eso, verga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es cumbres de un verde mezquite! Oye, me imagino que el Franco se pone pedo y ha golpeado a su familia. No. Oye. Compadre, nada más a mi vieja. No, yo tengo una cosa, que aquí en Amos del Universo, Franco se ha tomado, la vez pasada, me quedé de que, vete a la verga, se aventó 3 cheves, ¿y qué tomaste, compadre? O sea, si llegaste al extremo del extremo, güey. Fueron 3 cervezas, y no, es que, no, y lo del gran malo, güey, te aventaste 3. Yo dije, wow, este güey no es Franco, güey. No, me fui de aquí hasta el pito, güey. Sí, o sea, se puso y dije, güey, yo me sentí orgulloso y sabiendo que le hice mal a mi amigo, güey. O sea, pero dice... Lo puse pedo. Dije, güey, ¿puedo de viejo yo, ya con mis hijos así, con mis nietos? ¿Alguna vez puse pedo al señor Franco Escamilla? ¡No! ¡No, güey! El señor Franco Escamilla, que es el jefe, el director de la asociación de antialcohólicos... El gobernador. El gobernador. Yo lo puse borracho. Nadie me la va a creer.
chéquense en esa plataforma que, ¿te acuerdas que la quitaron en el 2025? YouTube, ahí viene. Oh, no, no, está muy pronto, güey, espérate. Así que... Quitaron la parte donde Franco se tomó el shot, a chingar, ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa, hubo una... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ya empezó todo a moverse. Sí, sí, es que entra el tequila. Te ves bien guapo, dice. Sí, pero y ya. A mí me dio mucha risa porque estamos... Creo que estaba Chuy esa vez, güey. Sí. Mole está hablando con Chuy, güey. No sé qué pedo. ¿Cuál Chuy? El de los tres tigres. Ah, sí, me copa. Y yo agarré una cheve, dije, pues, para tomarme una con ellos. Y donde se escuchó el... ¡Shh! Mole... Sí. Volteó, pero como... Un exorcista, como un exorcista. Sí, güey, como Satanás cuando alguien dice, quiero venderle mi alma al diablo, así volteó. No, porque nadie se lo dijo. O sea, yo volteé y dije, a ver, ¿qué pego este güey? O sea, ya me motivó a... Franco, a Franco se le metió el espíritu de Lalo Mora, fue y agarró la cerveza y la abrió. Y yo dije, a la vez, güey. ¿Por qué Lalo Mora es muy pedote? No, porque... No, porque Lalo Mora es muy fiestero. Señor Lalo Mora, papá, mi segundo padre. ¿Qué pasó? Sí, se ve bien culero, men, al chile. Sí, ¿estabas cantando? ¿Tú hablaste? No. ¿Por Dios? Sí, se escuchó bien culero. ¿Qué coño se oyó de qué lado? No, se escuchó como que si se hablara tú. Sí, dijiste algo. No dijiste nada. Por Dios. Nada, sí dijiste tú. A lo mejor me reí, güey. Ah, ok. Ah, no andes culero. Hola, bestia. Turbocheve para los dos, voy llegando, dice Víctor Ramírez. A ver, ¿quién es ese men? Pues el vato ya no donó $100. No mames. No se anduvo con mamadas. Germán donó otros 50. ¿Qué chingo de lana va? Sí, güey. Pues hay que chupar. Y David. ¿Otra turbochela? Turbochela para Checo, dice David. Ahí van $50. Men, dame jale ahí en la computadora, carnal. Al chile. ¿Qué te cuesta que meta yo mi tarjeta, güey? Te haga, güey. Al chile, carnal. No pasa nada. Ya, ya. Tómale, mijo, tómale. Tómale, mijo. Ya, sí, mijo. Solo pasa los 16 dígitos, el código de seguridad y ya. Sí, meto yo a mi tarjeta, va todo. Mira, güey. ¿Coliflor? Tú lo de los eventos y yo lo del internet, al chile, va. Quédate el hocico, Cristian. Sí, güey, pero es que como quieres un chico. Bueno, no, va, que para no me cagar los hocico, carnal. Más o menos, tío. ¿Más frijolitos? Sí, carnal, échame un taquito ya, carnal. Un taquito de carne, Franco. Ahorita ya vienen. Paul, ¿me regalas más frijolitos para el señor Cristian Mesa? Sí, ponles ahí también quesito, por favor. Oye, ¿sí me comprometieron con otro bochela? Sí, güey. No, en serio. ¿Neta? El chile nadie pagó para el Checo, güey. A ver, carnal, lee esto. Como ni estamos en vivo, está como... Aquí van para la turbochela de Checo. Ay, chicheca, ya le pagaron. Debe haber más chela. Madre, a Adolfo y a Pablo, entre todos. Pero que ¿Le podría mentar la madre a Adolfo y a Pablo, entre todos? Que le pusiste 100. No, pero no podemos insultar. Oye, ¿por qué si hay mucha raza, no quiero que lo tomen a mal, que te paran en bares y te dicen, mole, o Cristian, mándale un video mentándole la madre al grupo de los marranos? Es decir, sí, güey, quieren que me chinguen, man. Y luego meten un pedo. Hace poquito me topé en un marumato y dijo, saludos, Joaquín Ochoa. Me dijo un vato, mole, a ti le traigo ganas de meterte un vergazo. Le dije, tíralo, güey. Pero te voy a meter 16, yo. Olo. Nada que ver. ¿Sí tiras machín? No. Eres boxer, no. Yo nunca te he visto pelear, güey, gracias a Dios. Yo me peleé mucho de niño. Bueno, no era boxer, era tanga. Ay, no era tanga, chico. ¿Estás un cuchillito? Andamos con los chistes ya. Andamos bien, así. Ah. Oye, ya llevamos que yo de niño por me peleé. 1975, güey. Ya va. Era boxe, era calzón el vato. Irving León, uno más para tu rochera del Checo, cooperó también. Yo me peleaba mucho. ¿De aquí, va? Sí, yo me peleaba mucho. De aquí. Ya valió madre este pedo, estás ir en Uber, güey. No, carnal. Carnal, esto es real. Eliud Navarrete acaba de donar $100 diciendo turbochela para Cristian. No mames, 100 carnal. $100, güey. Ya llevaría 150 son dólares. Son 1,800 ganado, pesos que... Sí, va, si tuviera mi tarjeta ahí metida en tu página. No, yo sé. ¡Oh, yo! Cabrón, hasta te lloraron los ojitos. Oye, me parece porque todos los güeros toman los números. Bien. ¿Bien? Pero pinche, así rojo, como una panocha roja aquí. Pinche rombo de amor así. No, güey, no. Ya llevo yo chingo de tequila, güey. Turbochela, esto y acacho. Es mucho, carnal, al chile. Eso es mucho para mí, vato. Pero son $150 por otra turbochela, güey. Los voy a acompañar con una turbochela. Mira, yo te sugiero. Así de entrada, que llegas a tu casa diciendo. Me acabo de ganar. Que te quedes a la verga.
No, no. $2,500 por tomarme dos turbocheles. O sea, yo creo que ya todos hicimos ron de turbochela. De 50, hay que subir poquito. $70. Y le echamos otra turbochela. Yo no pongo las reglas, pero ya le pagaron $100 al señor por una, ¿eh? ¿Qué? O sea, espérate. Sí. Si me están pagando mío, es mamada. Por Dios santo. O sea, ¿a mí? Sí. Tal cual. Bueno, entra a la cuenta de Amos Universo. Mira, aquí está. Eliud Navarrete, turbochela para Cristian, $100. Yo creo que de caballeros. Son 1800. Cómale para que no se te suba tanto. Son 1800 pesos por una cheve, güey. ¿Cuántos hay gente que se la llevó? Ninguna. Güey, hay gente que se lo gana a la semana, güey. Sí, güey, es un salario semanal, no mames, güey. O sea, lo de caballeros es tomate la turbochela. Carnal. Güey, hazlo por toda la gente que está viendo el directo, güey. Mira, te voy a decir, son 28,000 personas ahorita en vivo, güey. A la verga. No mames. Wow. Y van a llegar más, güey. Ya fuera de mamada. ¿A poco me lo están dando a mí? Bueno, por Dios, 28,000 cuentas, ¿no? Yo no te vengo a quitar tu lana, que puede ser una familia en Apodaca de 10 personas por cuenta. Son como un millón. Pongan atención al chile. A ver, no, y esto, si mi mamá lo sabe, cuando nos hacen el donativo, se reparte. Chingada. Pero este donativo no me toca ni un solo peso, porque aquí específicamente dice para Cristian Mesa. Yo nomás tengo una cosa, Cristian. Yo no he conocido un cabrón que se gane 1,800 pesos por tomarse una cerveza. ¡Échamelo a la verga! No, no, te tendrás que tomar. ¡Ah! Este vale, quiere que chupe pito, vale, le vale. Que... le valió madre el mole, va, chile. A ver, pinche mole, chinga madre, lo que tengo que hacer por malito dinero. A ver, tiempo. El dinero no vale nada. Joaquín Ochoa acaba de donar $100 para que Luke Jonathan acompaña a Cristian en la turbochela. Oh, no más. No, pero yo digo que a mí me toca 60 y al 40. No, no, son otros 100. Son otros 100. Ah, no mames. 100. O sea, no mames. ¿Cuánto llevo, carnal? ¿Cuánto llevo? $150. ¿Cuánto? $150. No, llevo más, güey. Llevo $150. ¿Qué te vale verga, mole? Porque ya estamos quedándole. Ya. No sé, que vamos a dormir todos en el estudio. Llevo $150, güey. Sí, señor. A la madre, no mames, es lo que yo gano una semana, carnal. ¿Mm? De 8 horas. De 8 horas. De 8 horas. ¿Cómo? Diarias, güey. ¡Hola! Ahí van sus $100. ¿Cómo se llama ese men al chile? Eliud, no sé qué. Eliud. Eliud. No, mi nombre, carnal, porque mira al chile, yo no tomo, carnal. Y a ti te donó, Joaquín Ochoa. Hay que abrirle de acá, güey. Joaquín Ochoa. Gracias, Joaquín Ochoa. Pégale la boca y ábrele. Tómale, no la tires. Tómale. No hagas caras. No, espérame, ese trago, carnal, al chile. A mí se me ataranta aquí en el pescuezo. Y ataranta. Sí. Como la ciudad. Gracias, Joaquín. No. Este desmadre, Cristian. Déjame la limpio, déjame. Sí, con la boca. ¡Ah, chinga! ¡Ah, mi maleta! ¡Esa era mi maleta! ¡No mames, mi maleta, carnal! Creo que nos vamos a intentar. Sí. ¡Ya, no puede pisar! Franco, es el mejor conversión de Kitchen, nomás. Se va a descontrolar. Ando. Este güey, pinche cara roja. Güey, ahí llevo como 4 tequilas. No, la lleva suerte. Ay, Diosito. ¿Qué, Franco? Mira, así te quería ver. Limpia, esclavo. Limpia. Ay, güey. Sabíamos que iba a funcionar esto. Sabías que ibas a trabajar para mí tú un día, puñeta. Los pedos y los fotos ya no. La vida da vueltas, dice la Biblia. Ay, el mañana del Franco cargando botinas para el show del Cristian. Sería un honor. Estaría bien verga, güey. Estaría bien verga. Un día que tengas un show aquí en Monterrey que lleve Franco de la vuelta. Ten gana. Ten, tú no sé quién eres. En un universo. Hombre, ya salió la carrerita, vato. Bueno, señores, esto es parte de Amos del Universo. Digo, no teníamos. ¡Ya valió verga! Sí, ya va a aplicar la de te quiero un chingo. ¡Te quiero un chingo! ¡Ah, del chile! ¡Tú me sacaste del bar! Al chile, a mí me chico coraje, ¿por qué no dejó que yo me tire mi tarjeta y a la cuenta? Sí, no, déjala así. Cálmate.
Ya no digo nada, lo de que te parte tu huevo. Madre. Ahora, ¿quién me le presta la verga más allá? La madre. ¿Qué dice? Eric Salazar, $50. Ya, chavos, ya. Esta turbochela para Cristian. No, que sean 100 de perdido, ¿no? $200. Hay que subir la cuota, hay que subir la cuota. 150 y otra turbochela. Y ya lo mandamos. Todas las pinches churbochelas para mí, carnal. Churbochelas. Al chile, pinche empresa de Franco se queda en la quiebra si no le donan a él, carnal, al chile, güey. Se va a la quiebra, güey. Nomás que, pues, nada, la Ari Grempe le la levanta, esa roca gana bien, mal. ¿What? No sé de qué. Pinche Eurocopa, güey, le caxa. Sí, no, es cruza. Que la Ari Grempe aquí jala, güey, gana un chingo de varo, güey. Nada, se amarra al chile, güey. ¿Güey? La Ari Grempe. Ari. Sí, Ari, de puta madre. Nada, empecé a ganar que. Saludotes. Ya, había banda que no dejaba aquí ni un peso. Va a ganar al chile, no mames, vale, verga. No aportaba nada para la empresa, vale. Ya no está en empresa, es un chingo, trabaja en solitario. No mames, entonces. Trabaja solitaria. Sí, ella trabaja en solitario. Ella y su esposo, Juan, les mando un saludo. Ellos trabajan, ellos se producen solos. ¿Y luego por qué no me platican a mí, carnal? Pues no estabas en la junta ese día. Juan Eduardo Vergara, desde Chile, Turbocheve de Franco a nombre de Camila Soto. Muchas gracias, ahorita me la chingo. ¿A quién? Pues entendí que yo. Ajá. Pero ahorita se arma. Ya, cabrones, ya. Pinches $2,000 de puro pinche alcohol. ¡Ey! ¡Turbo frijoles! ¡Chingo de frijoles! Al chile, gana. Así le dicen en mi pueblo la diarrea, güey. ¡Turbo frijoles! Me traigo un chingo de frijoles, así. No, ahorita que comas la costilla que estás... Hombre, te estás pasando de verga. Carnal, ya tengo un chingo de hambre, carnal. Ay, viene. Yo pensé que ya ¿cómo estaba. ¿Cómo vamos de rating, compadre? ¿Eh? ¿De rating cómo vamos, ya? 30,000 personas. Uf. Ayuda, mira, esta tiene hasta acá. Y delguito. ¿Pero cómo decir? No, tómatela de acá. No, ahorita le tomamos igual. Mira. Por eso, entonces, ¿para qué chingados es que la verdad yo no le digo nada, Franco, porque ya se acomodó. Ya le sabe. Mira. De hecho, ya se me hizo medio alcoholillo. ¡Oh! ¡No! ¡Volveré! Bull Light. Ahí está el anuncio, güey. Ahí está el anuncio. Pinche Bull Light. Deberías estar pagando un dineral por lo que estamos haciendo ahorita. ¡Oh! ¡Sí! ¡Puta madre! Se pegó en la frente el puñetazo. Como un animal, hermano. Oye, veo sangrado. Vámonos. Hago atenta invitación a mis amigos de Bud Light a que deberían de estarnos patrocinando. A todos. ¿Ah, se las mandó Bud Light? Sí, ya es la última. Es la última que nos manda. ¿Pero si está pagándole a Franco? O sea, no es para mandar más. ¿Qué? Se me tomó frijol, carnal. Se me fue entero, carnal. Se me fue entero, carnal. No lo mastiqué la ortiga. Me fue un frijol entero, no lo mastiqué. No, me la va de verga. Se puede dejar el frijol, va a agarrar el chile. Que se me atoró aquí en el pescuezo, carnal. Un frijol entero. Oye, que la verga. Que se te vaya. ¿Nunca has sacado un frijol tú? ¿Eh? No. Una vez se me fue hasta un elote, saqué un elote. Mi compadre Checo ya trae la cara roja y la lengua dormida. O sea, ya no, andas con un pedito, compadre. Es que es comediante de la vieja escuela, compadre. ¿Quién? Háblate al chile. ¿Quién de la vieja escuela hacía unicornio, agarraba unos pedotes y salía al escenario y hacía un desmadre? Como Tomás Boy con los Tigres de los 80. Mi compadre La Bala. ¿Ah, sí era campeón? Bueno, pero bueno, saludos. Excelente pal pedo. ¿Sabes qué pasa con La Bala? ¿Se vale decir? Era, le decían el frijol, excelente pal pedo. Ya me dio que a los Tigres. Bueno, este va uno que yo tengo mucho, pero en el escenario nunca salió pedo. Después sí. Compadre Samarino. Era bueno. Una verga para el escenario y una verga para tomar. En el sentido de que el güey tomaba y no se pone a pedo. Nunca, yo nunca vi que la cagó, nunca vi nada. Uh-huh. Mi compadre Burgo así la caga con madre. Abrí uno para echarle salsa. Ah, Simón. ¿Qué carnal? Échale carne, carnal, porque estoy comiendo mucho carbohidrato. Chingo de carbohidrato. Es pura proteína el frijol, güey. $100 turbochela para Cristian Leonel Camargo. No, ya no, carnal. Por Dios santo, ahí dice. Reinaldo mandó $25 por otro frijol atorado. Mira, me fue entero, carnal. Voy a hacer un paréntesis para que vean versus de Kitchen las tostadas de... Costillita. ¿Sí se está viendo o no? No sé, ¿ya hiciste switch? Sí. Sí, se están viendo las tostadas en este momento. Traen requesón con aguacate. ¿A quién no le han sacado el requesón?
Túmbese con las de ahora, puto. Ah, así con collares de ahora, va, el vato. Pura pinche, ahora pura chapa, el vato. Disculpa, Paul. Qué pena con las dos. A ver, ¿esto qué es una? ¿Es salsa? Sí, te la paso. Sí, bueno, eso es este. Eso está picosona, porque es casi puro serrano. Está con madre la pinche tacita de baño, buena que la sirve. Y esa ya trae tomate, es más normal. Pero que le echan más carnilla, ¿no? Sí, tiene más carnilla. Bueno, de todas las ciudades que has trabajado, gracias, carnal. ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado de todo el mundo? ¿Sabes que aquí, fuera de Monterrey, me voy aquí? Ah, me mamaría vivir en Japón. ¿Más en Tokio? En Tokio, sí. ¿Tu tostada, güey? Ahorita te llega. Pero. Te voy a decir algo, güey. Ámsterdam. Ah, sí, ¿cómo es carne? Corazón, güey. Cabrón. Pues no quieren insultar al chat. No, tengo algo para ti. Pues es nomás como que la zona donde fumo en moto y la chingada. No, o sea, eso está chido, ¿no? Pero la ciudad es muy bonita, güey. Sí, está muy rústico, carnal. Y también me encantó Londres, güey. ¿Quién? Londres es otro pedo, güey. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa, güey. Espero no sonar tan malinchista, pero me mamó la manera en que se viste la gente en Londres y en París y en Milán. O sea, la gente así en la calle y se veían muy arregladitos, ¿sabes? Como muy elegantes, güey. Me daba esa sensación. Sobre todo en Londres, güey. Mucho abriguito. Hasta los vagabundos bien vestidos. Casi creo, güey. Sí, pinche homeless acá vestido de Gucci, güey. Pero, no, son... Digo, todas las ciudades son bonitas, ¿no? También... Pues Sudamérica también me mama, güey. Yo soy bien pinche güila, compadre. A mí me gustan todos los lugares, güey. El mejor lugar que he visitado yo es Tinguindín, Michoacán. ¿Cómo no? Con la de los cuales. Siéntate, Cris. Ah, bueno, porque qué tapas la cámara, pendejo. No, perdón. Fue a vernos medio pueblo, güey. Claro. Amigo, ese ya nos pagaron con agua. ¿Esa pica? ¿Esta? No, la que tienes allá. No, esa no. Ah, ok. Esa no, es la que yo quiero. Es un aderezo ese. Pues esa yo. ¿No te las cojita, compadre? ¿No te las cojita, por ahí? Creo que sí, compadre. Chécala ahí en la hielera, güey. ¿Te estás mamando, Version the Kitchen? Te estás mamando. ¿Esta coliflor qué tiene? Esa nada más está asada. El truco está acá. ¡Turbococa! ¡Ah, el turbococa! ¿Dónde está el pinche encendedor? A ver. Te pendejo, mijo. Gracias, cara. No mames, Franco, nada más conoces el lugar donde te presentas. Pues sí. Leonel Camargo, sigue pidiendo. Sí, Leonel, te prometo que se va a echar otra turbochela, Cris. No, ya no, carnal. Es que echó $100. No, güey, no mames, ya. Ya llevarías $250. ¿Cuántos en pesos mexicanos? Putas. ¿Cuánto es? Cinco baros. $5,000. Sí. No mames, carnal. Yo creo que sí. ¿Me los van a dar, man? Sí, güey. Yo creo que sí. No mames, güey. 5 horas es un chingo, güey. Sí, güey. Hay que tomarse la turbochela. Me pude haber llevado más. Sí. Tú, en sur, Pacheco. No va. Ese chiste ya fue de la semana pasada, ya de paso. Ok. Sí, ya. Ok. Camilo, se está comiendo el chiste, pero ya. Saludos, Laisa Domínguez. Ahí está. Saludos de Matehuala, Salvador Carrizal. Camilo, ¿te puedo mostrar una servilleta, por favor? Eso es un chingo, men. A su reputa madre, ya vi, Corea. No, ahorita repartimos. No, pues están cuajando acá. ¿Qué, güey? Ah, estás haciendo historia de Instagram, perdóname. ¿Sí se está pasando a ver a la gente? Bien duro, güey. ¿Pero chido? Pero bien, bien. 30,000 personas ya están aquí, 30,800. O sea, 30,000 cuentas. O sea, sí. Cada casa tiene 5 personas, o sea, son... Pues a lo mejor que alguien nos ve en pareja, uh-huh. Pero 30 mil... Ah, no había pensado en eso yo. Pues es que tú no piensas, pero son 30 mil suscriptores o personas, sí, con... ¿Cuántas, como dice? Depende de la colonia. Colonias que una cuenta y lo ven 80 personas. ¿Cómo? Hijo de puta, sí, sí. Juntan lana para la... Hijo de puta. Pero ¿cómo? Sí. ¿Cómo Televisa? Hoy me hablaron, güey. ¿De Televisa? Sí. ¿Qué dicen? ¿Quieres hacer unas olimpiadas? Ay, no, pues mamón. Es neta, wow. ¿Monterrey? ¿Qué? Éntrale, güey. Tú ya estás, ya llevas ventaja. Tú ya hiciste unas. Nomás que tengo una cosa, la plataforma de YouTube deja más que la plataforma de local. Pero sí estoy pensando si le entro, ¿no? El peor es que no me quiero lesionar otra vez, güey. Pero está muy chida la idea, güey. ¿Sí? Hacer unas así de desmadre, ¿no? Estaría chido que juntar comediantes. ¿Es lo que van a hacer?
una idea. A ver si te pones las pilas, güey. Se me fue el pedo. Se me fue el pedo. Saludos a Aaron López en Belices, Chihuahua. De que voy a gorrear el mundo. Entonces, tú como jefe de la empresa, ¿me permites ir a Televisa? ¿Cuándo chingales he prohibido ir a algún lugar? Te estoy preguntando, güey. Ah, no, güey, pues qué pasa. No, la gente va a decir, Franco, no los deja ir. Che, mamón, ¿verdad? Sí, güey, ayúdame. No, no, Televisa, sí voy mañana. Mañana les hablo. Es que le dije, va a tocarlo media hora y se me fue el pedo. Pero sí mañana les hablo para decir, ¿sabes qué? Sí voy porque Franco me fue. Oye. Aparte de Franco también va a ir. Saludcita, qué buena comida, ¿eh? Yo creo que fue una buena decisión invitar a los comediantes y a Luis Jonathan, que es empresario. Al empresario Luis Jonathan. De hecho, Farril contó la historia como que... Sí. Y pensó que eras empresario. Eliud Navarrete acaba de donar otros $50. ¿Para Cristian? Dale, Aaron López desde Delicias, Chihuahua. Saludos a Heriberto desde Las Vegas. Saludos a Eric Salazar. Erwin Lutke. Otro taquito a Coria. Ah, no, ahorita van a cenar los muchachos también. Irving León. Mole saca el Mustiver. ¿Qué es eso? Ah, sí, se mamó mi compadre. Mira, ahí se mira perro, mira. Ay, hijo de tu pinche madre. A ver, ¿qué es esto, güey? No voy a traer algo. Déjenme lo reviso, muchachos. A ver, pásame un pedacito de carne. Como un pedazo de salchicha, ¿verdad? La coliflor está de huevos, ¿eh? No, y no he visto la... ¡Ah! Saludos, Machin, ya 97. ¿Sabes qué coliflor me gusta, güey? De esta... No. Martín la de... Palos. ¿De quién? No, hombre, de la de hervida. Como dice mi compadre, la coliflor asada. Brian García acaba de donar $10 para Coria, específicamente. ¿Qué? O sea, ¿para que se arregle la cara o qué? No, nomás le donó $10. Saludos, José Alarcón, desde El Paso, Texas. Saludos al chef, trae buen flow, dice Diego Franco. Buen pedo. Paul, de Bears in the Kitchen. Bears in the Kitchen. Bears in the Kitchen. ¿Me pasa una tostada, compadre? Sí, compadre. Tengo una amiga tostada, pero ya la están revisando. De la cola, tío. Es la verdura para ligar, el Call Me Flor. ¿Puedes poner completito aguacate de chocolate? Vamos bilingües. Ya, ¿quién quiere ver Jena? Oye, mi amigo el de los cadenos de oro, ¿hace pizzas? Paul. Gracias, Marta Vela. Acaba de poner el enlace del canal de YouTube de Bears in the Kitchen. Gracias. Él tiene un canal de YouTube donde hacen... Mamalón. ¿Qué? ¿De puro asado o cocina en general? No, puro asado. Ay, ¿y luego por qué dijeron que iban a traer pizza? La siguiente semana. Cuando un día me toque venir, me cagan pizza, cara. Ok. De hecho, en Canadá es muy común tener bears in the kitchen. Uh-huh. O sea, se meten solos, son muy canijos. Tragan maple. Ajá, y no son agresivos, nada más quítate, güey. Van por la comida y lo agarran como un pinche güey que está crudo, así como nada. Qué Winnie Pooh, güey. Sí, güey. ¿Dónde vives tú? ¿Hay osos? O sea, casi los tienes que correr así como vete, güey, como de tu cochera. ¿Y o si de... los corres, no se te echan encima? No. ¿Mm? Se corren, o sea. Bueno, si es una mamá con sus bebés, pues obviamente se pone agresiva y te corre a ti. Pero uno solo que anda medio dormido, es que no. Sí son dormilones. Anda modorro. Aquí hay mucho oso en el centro. De todo lo que es Villagrán, güey. Tierra de osos. Pero te viene mucho comparar acá al piso, ¿no? El madero. El madero, tierra de osos. Oye, güey, algo le cheque está bien picoso. Saludos a Nahum, Lalo y Pascual Mares. Miguel Acevedo. ¿Sale más caro un trago de Cristian que el de una morra de table? Ah, te mamaste. Nada más comiendo mis manzanas. Y yo, pues, güey, son mis manzanas. Vete de ahí. Es muy triste porque los matan muy seguido. No mames. Porque pues se acercan, se acostumbran de acercar a humanos y pueden comer niños o bebés. Entonces es muy triste. Matan miles y miles y miles al año. Cuando ya están acostumbrados de acercar. Un habiloso.
Pero es que también el humano tiene, ¿para qué chingados invaden el espacio del oso, no? ¿O está mal? Es que lo son. Yo voto por la coexistencia, pero son animales que, como bien dice Luke, cualquier día se comen a tu mamá, a tu hermano, pues mejor que se mueran ellos, güey. Sí, pero ¿para qué chingados pones una casa ahí donde hay oso? Chingando el árbol para bajar las manzanas. Hay algunas formas de que en Canadá, que el gobierno dice, así puedes apuñalar el oso o espantarlo. Sí, puedes defenderte. Pero de hecho, como con ese árbol de frutas, es ilegal tener la fruta en tu árbol porque atrae los osos. Entonces, pues si no bajas tu fruta del árbol, llegan y te multan y sacan todas tus manzanas, todo tu jardín. Cabrón. El gobierno. Pinche primer. No, pues los ciudadanos. Sí. ¿Y has visto un oso rasurado? No. Es que queda, cuando rasuras un oso, queda como un sapo. O sea, la piel se les ve como puntitos. Bueno, depende del tipo de oso, ¿no? Sí. Se le ven osos de color muy bonito. Hay unos que huelen a Victoria, sí. Digo, no que huelen así, pero... Oye, Luke. Karen Valenzuela donó 100 pesos para Coria. Hazte tus cuentas, pinche Coria. Y dice Chucho que chinguen a su madre, que lo están dejando morir. Es de Cuautla, ¿no? Karen. Karen es de Cuautla, tierra de héroes. Benditos tus hijos, hermoso tu suelo. Qué rica comida, güey. O sea, ¿dónde nació Zapata, güey? Villa de Ayala. ¿Cómo se llama? Villa de Ayala. Uh-huh. Bueno, creo que ahora ya es Ciudad de Ayala. Por Cuernavaca, ¿no? Sí, menos de una hora. Que ahí grabamos Drunk History. Ok. Y dijeron, esa es zona de Zapata, Emiliano. Puede que está aquí Cuernavaca y Villa de Ayala está como para este lado. Pero te digo, Morelos es pequeño, güey. Oye, amigo de Canadá. Acá, muchachos, entren en una tostadita. ¿Y Canadá tiene una historia chida? ¿Historia así vieja de que cómo se poblaron y ese pedo? Pues tiene la historia de tal vez tener los primeros que llegaron, o sea, del otro continente. Los del Mayflower llegaron a Canadá. Ajá. ¡No mames! Antes de los vikingos, en el siglo X, por ahí. Ok. Entonces, llegaron por el estrecho de Bering. El curso del estrecho de Bering. No, de hecho, había otro puente de hielo que se extendía tras Groenlandia y todo eso. Había otro, como era. ¿Pero migraron por dónde? O sea, por Europa. Por, o sea, Francia, España. Por, o sea, subieron a Groenlandia, uh-huh. Bajan a Canadá. Es una nueva teoría que está rompiendo todo lo que aprendimos en la escuela y no lo quieren aceptar. Entraron por Siberia, por Alaska y bajaron. Alaska está al otro lado. Es que está cabrón, güey. No. Imagínate, está Siberia, está Alaska aquí pegado. Estás en España, ¿va? Como peregrino, dices, voy a subir a ver qué más hay. Y llegas a Groenlandia, que está frío de su reputa madre. Y dices, no, o sea, en vez de regresarte, mejor le voy a dar para la izquierda. Un chingo de rato y luego para abajo. Y así llegaron a América, o sea, sí está cabrón. Yo le iba más a la teoría de que los vikingos fueron los primeros. Y a pie, ¿eh? A pie. A pata, no había carros, güey. Uh-huh. A lo mejor montaban un burro. O sea, que es más en la teoría de como que subieron a Groenlandia y bajaron a Canadá, que en vez de por acá, sí, por Siberia y entraron a Alaska. ¿Y por qué no se quedaron en Groenlandia, güey? Por el puto frío, ¿no? Sí, no, pero estaban caro, güey. Y luego Disney y todo eso. Pero qué cabrón de los vikingos, güey, que nombraron Groenlandia como Greenland, tierra verde. Islandia, que es donde sí está verde, lo llamaron Iceland. Sí, es al revés. Ajá, como para que por si alguien se enterara, pues mejor voy a Groenlandia y no a Islandia, que es donde estaba chido. Ajá, los islandeses no querían que llegara. No querían que llegara nadie. Sí, tierra de la verga. Tierra de hielo, allá se llama tierra verde. ¿Para dónde quieres ir, compadre? Vamos para allá, güey. Oye, como los vikingos, va, que la Canadá misma chingo, el pinche core va al Chile, por eso no. No, es otro tipo de vikingos. Son los mismos, a mí lo que no me gustaban los vikingos, que cuando nos dejan mucho tiempo dando vueltas, se queman. Después de 24 horas saben bien ojete, güey. El topo, soy vegano y quiero saber qué le dieron de comer a mi compa Luke. Una tostada de costilla. Sí, lo probé. Germán manda $50 para Checo, un shot de tequila o culo. Va. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuánto llevo yo, Franco? Martínez Lara, saludos a Juan y Kiki. Tú llevas 250. Si tuviera más, donaba más, dice Assassins. Pero se aporta con lo que se puede. Gracias, hermano. Él también padece de ansiedad. $10 para Patas y 10 para Coria, dice Ángel Ortiz. Ahí está, muchachos.
Jesús Chávez mandó $15 para el staff, que siempre los olvidan. Esto es para que le compren pañales a la niña de Cristian, dice, $15, manda José Rubalcaba, o sea, pues no tienes que pagar alcohol. Vamos bien. Alguien que done unos Robson días, Sandoval, así. $50 para Coria. Oye. Güey, eres papá, güey. Sí, güey. Yo pensaba que te iba a cambiar, como se madurar, se pero no, güey. Compadito, Esther, ¿qué hacemos la vemos? Piscure. Graciela, Esther. No, felicidades, bro. Gracias, bro. Esther Piscure. Oye, Carlos Domínguez y un bolas Pachucho. Ay, perdón. ¿Sí fue a propósito? Hey. O sea, ¿sí? Yo nunca me equivoco, Luis Jonathan. Se fue con el intento, como eso en 9 meses vas a ver. ¿Sí? Carnal, como, yo, así. Yo soy preñador, carnal. Tú te incas, yo te preño, güey. Así que ten cuidado. Compadre. ¿Qué? ¿Qué puñetas? Lo más hermoso es cuando te dicen que tu vieja que estás embarazada. ¿De mitad? Y vas para un viaje a Cancún. ¿Saben qué? Con tu novia. Con tu novia. Regrésate. Oye, ¿sabes qué? Pasó algo bien curioso ya fuera de mamada. Que fallece mi abuelita y en ese mismo ratito, en eso se enteró mi señora que estaba embarazada, güey. Qué bonito. No, me la mames, pinches emociones así por... Oye, o sea... Oye, tu suegro, güey, tipazo, güey. Sí, eso todo. Tipazo el pinche. Pero no quiere a Cristian, güey. Pues es que... No lo culpo, pues ¿verdad? Es que también, o sea, hiciste trío con tu vieja y la fantasma de tu abuela. ¡Oh! ¿Mamá de tu mamá? Perdón, ando tomado, perdón. Tu culpa, Joaquín. Ochoa. ¿Ahorita la que falleció? Sí, mamá. Culpa, Joaquín. Ya me dio hueva pasar por atrás de la cámara. Agárrense, se va a poner ¿no sé peor. ¿Quién $50? Sí, ahorita te digo, espérame. Para el shot que me dijeron, ¿verdad? No, con todo Brian el respeto. Brian García le manda $10 a Chucho para que no se sienta solo. ¿Quién me habla, perdón? Ah. A ver, espérame. Ay, estoy buscando al que te decía, pinche Checo. Para pagar la apuesta. Dijo Choto, culo. Germán se llama, Germán. ¿Cuánto no? $50. Va. Sí, estuvo fuerte. Ahí va el Choto, ¿verdad? Ahí va el Choto. No son dólares, pero ahí le van 100 bolas al Cris, dice José Luis Ríos. ¿Cuánto? $100. Y Julián Mora te manda 20 mil, pero de Colombia, no sé cómo se llama la moneda. ¿Es peso colombiano? Sí. Son culones. Te manda 20 mil pesos colombianos. Pesos. Son como ¿cuántos pesos? 20 mil pesos colombianos? Son como 3 pesos mexicanos. No es cierto, güey. No es cierto, no estás mierda. No, son como 100 pesos, creo. Ah, qué rico. Ya, gracias, Daniel Maciel. Qué rico están comiendo, dice Lidia BTA. Buen provecho, muchas gracias. ¿A dónde llegó el entrenamiento? Es que, ¿cuánta gente nos está viendo? Oye, 31,500. Mi duda es, cuando nos vayamos, ¿quién recoge aquí, tú, Franco? Yo, güey. Tú recoges, pinche Franco. No. Se ríen los que mira, recogen. Güey, dime quién recoge para que el más gordo me caiga a hacer pinche desorden, güey. Son Chucho y Coria. Al chile me caen bien, los pinches par de putos, pinches güey. Un trago de cheve para el Coria que se está secando, dice Joel Soto, y manda $10. Néstor de los Santos, un gran oso granoso. Ervin Rommel, saludos. Kevin Matlala. Mónica Anaí Becerril. Chinga tu madre, Lalo Luna. Roldán Rosas, quiero una turbochela del Burst in the Kitchen, dice Cortex. ¿Qué onda, Paul? Que le ponga. Ya puso 100 bolas. Está poquito. Gracias, Omar Garza, que donó porque tengo un gran trasero. Gracias, Barrio Escarlata. Saludos para Jorge Plata. Que Cristian haga el 4 por 10 segundos, dice Chaco Jiménez. Al chile está agarrando el pedo con madre, güey. No sé por qué me la cortan, hijo. ¿Quieres otro? No hay dineros ahorita. ¿Cuánto te juntamos? $100? ¿Cuánto te robochel? Ya, 5,000. Compadre, más o menos esto se acaba en 2 horas, 3 horas, ponle. Más o menos, ya se te bajó. A la 1:30. De hecho, ahorita ya vamos a cortar para irnos a la bohemia. Tan rápido. Pero nos vamos a Chamón guitarrita. Ya podemos cantar. Nos cantamos unas rolas colombianas. Nomás vas a invitar a la gente que acabando el programa no me digan nada. Al canal de Twitch. Al canal de Twitch. No, me valía verga. Acabando Twitch, se va a ir a mi canal. Porque está la entrevista ahorita con... No. Ah. No. Ah, con Ricardo Pérez de la Ricardo Pérez. Es que hay otra banda que salía de la mesa y se iba a hacer los en vivos. A mí me da mucha huevo ese pedo. Yo no. Pero ya valió queso. Saludos, Junior. Carnal, al chile pues ya valió barriga, güey. O sea, ya me quedé aquí, güey. Al chile ya valió queso, carnal,
¿Otra cheve? Te quedas a dormir. ¡Nubes negras! Fíjate, Jonathan me regaló esta playera. Digo, yo no me acordaba, ¿para qué te miento? Pero dice, qué chido verte con la playera que te regalé en Houston. Gracias, carnal, pues aquí está. Ya lo vas a ver toda la puta vida con esta jedionda siempre, güey. Así de ahí lo vas a ver. Sí, güey, no se la va a quitar nunca, carnal. No, saludos a Matzinger y su novia Gabriela Gallardo. No, no me cambies el tema, carnal. Sebastián dice, Cristian, vuelve a hacer videos del cementerio. Vuelve, ponte. Cristian Santana da $10 y Luke se come un pedazo de carne. No le den dinero, mándenle playeras a este jediondo. Siempre trae las mismas, carnal. Desde que te conocí, güey. Pinches playeras hediondas de Franco Valenciennes, mamadas de Blueberry. Oye, Blueberry. No me creerás, pero se las pone Franco y hasta hediondas de... Se alacan. Hugo Boss. Esas pinches nunca lo van feas. A patrocinar al pobre Franco. Pues ahí donde me ves, Hermenegildo Seña me no patrocina. Sé quién es ese güey, a mí me vale. Exactamente. No sé quién es ese güey, no sé quién es. Ese gato dice, Cristian, vive ahí en el centro de Monterrey. Te amo, pinche cholo, dice Ana Gabriela Ortega. Échenle otros y me chingo otra, me da el chile, ya ando bien picado, carnal. $100, yo te tu lubochela de Cristian. Hijo su... pero échale cuentas, carnal, al chile, porque... El Bami manda $5 para Jesús Patatucci porque es americanista. Hagan sus cuentas, culos, para que no se les falte pinche nada. Pinche pata, que el pata. Janet Hernández, $100 para Luke Jonathan. Salud. Que se saque el pito, ¿no? Otro. Dice el Juan. Ah, saludos, pinche dice el Juan. Salud. Siempre me hace la prueba del COVID, el pata va, el pata. Saludcita. Vale. ¿Tú qué haces en la empresa de Franco? No, yo le hago la prueba del COVID a todos. Dale. Te espero. Peligroso, güey. Poquito. Cooperación paltiano para que lo empeden, dice mi compadre, dice el Juan. Poquito. No, carnal, ya voy a mamar. No me dejes morir solo. Voy a mamar, carnal. Nada, güey. Carnal. En vez de turbochela. No, carnal. Mira, poquito todos. ¿Cuál es? A ver. ¿Está bien rico el pinche tequila? Chale. Pero no. Chale, va. No hay pedo por la gente. Va. Ricardo no, Medina, saludos, Luz Jonathan. Que Luke cuente cuando Cristian lo asustó, dice Luis Ramos. Pare, tantito. Que por tu culpa te tienes que cambiar de casa, va. Cada vez que lo veo me asusta. Es nada. Salud. ¿Qué es que el otro? ¿Qué es que el otro? Salud. No, güey, no mames, carnal, al chile. Entonces se los voy a contar a mis nietos. Ahí van siempre espalpatas, dice Guillermo Calderón. A la verga, güey, aquí vamos a sacar la lana de la semana. Saludos a los bitleros. Sí, no, ya, mañana no hay programa, güey. Sí, güey. Los bitleros, ¿quiénes son los que manejan bitles? Sí, güey. O los que cantan la de Let It Be. Esos son los dimos. Saludos a mi esposa Jonathan. Ah, chinga, mi esposa. ¿Tu esposa se llama Jonathan? A lo mejor es incluyente. A lo mejor es gay. Es gay. Yo creo que... Pero, pues ahí dicen mi esposo. ¿Sí? ¿Tu esposa se llama Jonathan? Yo digo que deberíamos cambiarnos a Twitch para que saque la... ¿Eso? Bien, ahí vamos. Elio Navarrete, yo di $50 para que dicen que se toma un show de tequila. Se lo acaba de tomar, ya lo anda tirando. Chingona la entrevista de Checo, dice Joaquín Ochoa. Gracias, compañero. Perdón, se me Jorge fue Álvarez, este, ¿se te fue? Si lo puedes me saludar. Me raspó culero, güey. Saludos, Jorge Álvarez. Ajá. Saludos, si George. Sí, Hugo me Mejorada llevo, mandó amor. $500 para turbochela de Cristian. No mames. No. Te digo una cosa. Son $5. Están pagando $1,800 por cheve. $500 es como un traguito. ¿Cuánto llevo, güey? Son como $20, ¿no? Sí. $25. Si me llego a morir, no la culpen a ella. Saca la guitarra, Franco. Corito. Ahí va. Saludos a Félix Alvarado. Mi Coria. Ah, mira, que saludos a Lucifer. O voy yo. Saludos a Lucifer. ¿Quieres tequila? A Félix Alvarado. Chucho, tequilita. Saludos. Es que el Coria, si toma tequila, empieza a decir verdades. El Troncha, saludos. Sí, cierto. Saludos a mi esposa Beba. Jonathan, dice Cristian. Saludos a Larry Cañonga, que nos estás viendo desde Houston. Larry Cañonga. Lulú, no, está estudiando para sus exámenes de licencia médica en California. Qué chingón. Saludos, Max Aguilar. Qué cabrón, güey. Saludos a McAllen, José Casas. Turbochela de Cristian, $100. Juan Peña. A la verga, güey. Serían ya $350. ¿Cuánto llevan pesos mexicanos, carnal? Son como 8,000 bolas. No mames, 8,000 pesos ahorita. No mames, carnal, esos nunca los gano, güey. Pues ahí está, hoy sí. 8,000 pesos, no mames, este pinche programa. ¿Chelita? ¿Una chelita?
Avientes una de los Beatles en la bohemia. Ah, mira, si era los bitleros de los Beatles, no de que manejaban. Ya ves. Bitleros. ¿Cuándo se van los Gerardo? ¿Cuándo pues vámonos, ya, man, vamos, pinche, sí, para hoy el 30 de julio, León, Guanajuato, sígueme el viaje. No me diga. Viajeros. Va a haber un evento ahí muy chido. Pues el evento de viajeros, sí, es cierto. Que ya entras tú, sígueme el viaje. Me dijo la producción de Scan Management. ¿Se llama Scan todavía? Nunca se llamó Scan. O sea, fue una empresa fantasma que nos inventamos. Ah, te creo. Frank Hollywood, no batalla. Frank Hollywood, perdóname por... El pelotazo ahí. Entramos ahí y pues agradecido con la gente que nos escogió para hacer... Escogieron a ti, güey. Sí. Y ya me mandaron, gracias, me mandaron un audio para hacer el himno de los viajeros. No me diga, ¿tenemos himno? Sí, señor. Mm. Ok. Eso es lo que se rompe cuando pierdes tu virginidad. Ese es Imen. Imen es el que luchaba contra Skeletor. Es He-Man. ¿He-Man no es cuando eres hombre, eres mujer y te traes pito? No, es She-Mail. Es She-Mail. Ay, perdóname. Oh, no, ¿eh? Es cuando te llega un correo electrónico. Es She-Mail. Gmail. Ah, pero si fuera un argentino, es She-Mail. She-Mail no es la canción que cantaba Ricky Martin. She-Bangs. No, She-Bangs. She-Bangs. A ver, ¿cuánto damos con esa mamada? She-Bangs. Okay. Son las camionetas que hacía la Zuru. No, es Ichiban. Ichiban. Ichiban es como dice mi mamá. Como los lentes, ¿no? Pinche huerco, Ichiban. No, es pinche Iván. Ah, pinche Iván. Como los lentes. Esos son Ray-Ban. Ray-Ban, ya. Yo no es mi tío. Ray-Ban es el vato que calculaba así cuántos palillos había en una caja, la chingada. Es Rayman. No, es Rayman. Ah, Rayman. Rayman no es la canción que dice It's Raining Man. Es el Rain. Ah, It's Raining Man, de Spice Girl. Eso no lo lees. Es de ellos, ya te mamaste. Spice Girl no es las alitas esas que están Spice. No. Sí. ¿Sí la cagamos? No, muy pero bien. No manches, 15 generaciones o 20. Gracias, Gustavo. Ahorita cantamos la de Your Back, Me Salvation. ¿Cuándo vamos a Chihuahua? Dice Erwin Rommel. A ver cuándo, carnal. No Jerry sé. Halliwell, It's Raining Men, de Spice Girls. Era el Baby Spice. JC Martínez, saludos, Luke Jonathan, que me sigue en Instagram. Saludos, Jesse Martínez. Mándame un mensaje, te sigo. Para el quesuco, saludos. Papito, ¿te puedo molestar, Limón? ¿Hoy quieres un tequila, una cheve, algo? Yo no es mi tío. ¿Qué quieres, compadre? ¿Un cheve? Nos vamos a... Sí, creo que a Twitch, compadre, para empezar a cantar. Sí, compadre. El universo está lleno de putos. Un beso a Juliet Rodriguez. Pero tienes que mandarle el beso. ¿En dónde te la acomodas? Que si Luke Jonathan puede mandarle saludo a mi esposa Beba. Ah, su esposa no se llama Jonathan. Ah, quería que Luke Jonathan le mande saludos a tu esposa Beba. Hola, esposa de Christian que se llama Beba. Un saludote. Ya anda pedo el cholo, dice Little Whiskers. Vengan a dar show a Santiago de Chile. Si quiero, cabrón, te lo juro. Ya nada más que abran fronteras. En fin, nos vamos a Twitch, señores. Primero que nada, no se les olvide seguir a Bears in the Kitchen y mi compadre Paul. Bears como oso en la cocina. Bears in the Kitchen, ahí está el canal de YouTube. Síganme todas mis redes, arroba el Cristian Mesa. Chígame. Mesa con Z. Es Cristian, se escribe CHR. Chirristian. Chirristian. Sí, güey. Cristian Mesa Oficial, ahí en mi página de Mesa YouTube. Mesa con Z. Ya vamos por los 340. Ya mero, en una semana subió un 40. Tokio, China, Japón y Hong Kong. Ahí, síganla. Acóplese a mi hijo. Ya hice TikTok, nada más que ya me bloquearon. Hice un TikTok y me bloquearon en corto. ¿Un qué, perdón? Hice un TikTok. Bloquearon. ¿De? Okay. ¿Qué pusiste? Como el Gambino. Un TikTok. Tito el Gambino. No, ese es un reggaetonero. Güey, te han dicho que tienes una cara bien golpeable, güey. No mames. O sea, te veo me ganas de soltarte un putazo, güey. No, no te han dicho, güey. Bueno, señor Chico, arroba, a la verga, ya se me olvidó. Twitter, arroba Sergio, yo bajo mejorado. Facebook, Sergio Mejorado, que ya llegamos a 100,000 suscriptores. ¡No mames! Facebook, ¿ya la placa? Ya, no, la placa en YouTube ya se... Con la placa de los dientes. Y en YouTube, Sergio placa Mejorado. Placa dentobacteriana. Sí, señor, Sergio Mejorado MR en Instagram también. Y entrevistamos a Ricardo Pérez, que ya hoy se subió a la entrevista. Que mande un saludo, Cristian, dice Ruby Rodríguez. Saludos a Ruby Rodríguez. Ahí está. Gracias, carnal. Gracias a Marta Vela y a Marifer Downey que están poniendo el enlace de twitch.tv. Nos vamos para allá. Echamos una miada, 10 minutos. Sigan a Bears in the Kitchen. Luke Jonathan 8 en todas sus redes. Luke con K.
Jonathan, J-O-N-A-T-H-A-N. 8. Luke Jonathan en YouTube, en Instagram, en Twitter. ¿Franco Escamilla cómo? ¿Franco? Arroba hotmail.com. No, arroba franco-esca. ¿Instagram? Franco Escamilla oficial. Ya ando pedo, chucho, no te rías. Todos, güey. ¿YouTube? Todos. ¿Yo qué? YouTube. Yo no es mi tío. Ah, sí. Franco Escamilla. Facebook. Franco Escamilla. Sí me llevo a morir. También nos quedamos el cotorreo. Ya deja que fluya, carnal. Deja que fluya. Espérate, pendejo. Estamos acá despidiendo. Sí, güey, Mole 82 en Instagram, gracias señores, ya vamos a llegar al 1,000,000 de seguidores. No mames, ya. Llegando al 1,000,000 de seguidores voy a hacer un evento que se llama Experiencia Regia, donde yo creo que no sé si sobreviva, si bien día, pero va a haber grupos, balazos y vergazos, chico. Saludos a nuestros, bueno, hoy un tridente, nada más están dos, los verdaderos, los espartanos. Señor Luis Coria, Jesús Patatucci. ¿Quién es el tercero? Rubén Castro. Ah, qué pendejo. Sí, sí. ¿Por qué no vino Rubi? Porque no jala los martes, güey. No jala. ¿Es jefe? Dice que pura pinche gente jodida jala en martes, güey. Nada más jala los lunes. Al chile sí es cierto, carnal. Yo no debería. Es por religión, creo. ¿Ah, sí? Sí. Anda, pito, mi compadre. Ese. No, más o menos. Scientólogo, Scientologist. No mames. Ya de la rubita. Ajá. Que no mames. Dije, papá. Mandarle audio ahorita. No, no, no. Bueno, nos vamos a Twitch. Regresamos en un minuto. Esto fue. ¡Vamos! 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 ¡Si me llevo a morir!